Hola, ¿qué tal, chicos? Ya estamos de vuelta con un nuevo episodio de Alien One. Nos quedamos en la fase del Astral Sorcery. Claro que sí. Ya tenemos nuestro primero cristal ahí. Nuestro primero cristal. Nuestro primer cristal ahí. Ya tenemos la mesa del Astral Sorcery, vale. Vamos a darle esto. Ojo. Ojo, el oso quiere salir en cámara. Hola, oso, saluda. Hola. Hola, dile al chat. Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a darle. Bien, chicos, ya falta poco para terminar la etapa del astral, así que vamos a seguir picando. Recuerden que solamente son 200 bloques del astral, hacen falta 16 para terminar esta fase y cambiaría, ¿vale? 8 bloques y cambia. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y cambia a mágica. Esto de mágica creo que es la fase de... ¿Cómo se llama este? Ars Nova, ¿no? Checamos. Checamos. Magica dice ahí, pero son bloques del Ars Nova, ¿vale? Entonces ya hemos terminado con el tema del Astral. Como se pueden ver, esto es lo que conseguí. No sé si sean siempre los mismos bloques o sea completamente random, pero eso es todo lo que pude conseguir del Astral Sorcery. Necesito mejorar el cofre. Vamos a hacer esto y acá. Creo que era con uno así y este así. Vale, ahí está. Con eso ya tenemos más espacio. Perfecto. Listo. Y guardamos todo lo del Astral Sorcery ahí. Bien, esto por acá. Vamos a poner otro cofre de hierro cuando se pueda. De momento voy a poner este. Para ir metiendo lo del Magicka y tener los bloques, digamos que separados para no confundirme. Voy a terminar de construir esta parte de aquí de atrás, que ya no le continúe, para tener un buen espacio disponible para hacer todo. Bueno, ahí ya tenemos un poquito más construido. Quiero terminar todo eso, pero bueno, lleva tiempo y no me quiero concentrar en eso por ahora. Vamos a poner a cocinar algo de comidilla que no tenemos sin nada. Vale, entonces vamos a empezar. A empezar a generar lava y a meterle también al create unos cultivos nos vendría muy bien de manera automática y una trituradora también, ¿vale? Entonces vamos a empezar primero con la lava, que es la que nos surge. Entonces, para hacer la lava necesitamos empezar con el Astral Sorcery, ¿vale? Ese es el método que yo voy a utilizar. Necesitamos un Lightwell y el Lightwell necesitamos esto, ¿vale? Dos Runet Marvel, una Tune Rock Crystal, los Chiselet Marvel y los Aquamarine, ¿vale? Entonces buscamos por aquí, dos Aquamarine. Buscamos Runet Marvel, Marble, Chiselet Marble. Y el último era un Rock Crystal. Ahora bien, aquí traten de tener siempre los de mayor tamaño y mayor pureza, reservárselos para futuro, ¿vale? En este caso yo, por ejemplo, tengo este de 6-1, ¿vale? Entonces yo voy a utilizar este. Entonces, Lightwell, ahí está el crafteo. Aquí el detalle con esto es que necesitamos que sea de noche. Uy, creo que ya me olvidé cómo usar el astral, ¿eh? Hace mucho tiempo que no lo uso. Resonating Wand, ¿será la Resonating Wand? Capaz y sí. Capaz y sí. Capaz y sí, porque los crafteos no son así nada más. Vaya, vaya, chico, Dios, malo dejar de jugar mods por mucho tiempo, ¿eh? Bastante malo. Igual necesito una Ender Pearl. Para Ender Pearl, un Enderman. Uy. Uy. Y Ender Pearl. Yo no tengo. No. No. Vale, igual podemos revisar esta cosa de acá. Vamos a Discover. Buscamos. Aquí está, mira, Resonating Wand. And it's our light on every crafting table. Thank you, Sir Academy Wars of the Crystal. Free bla. One final use of Resonating Wand attempting to activate Starlight device and require supporting destructive with all ground. Creo que sí ocupo la varita. Madre mía. Madre mía.
Madre mía. Bueno, toca esperar. Hay que esperar a que sea de noche. Mientras seguimos picando de Magicka, entonces, hasta que sea de noche, porque uff. Necesito una Ender Pearl. ¿De dónde la voy a conseguir? No lo sé. Con un Enderman, obvio, pero aquí no hay Enderman. Tendría que hacer una Mob Trap. Para no complicarme, tendría que hacer una Mob Trap. Vale. Mob Trap. Una Mob Trap pequeña. Simplemente para que aparezcan ahí. Tengo algo de Cobblestone todavía. Bastante Cobblestone. Creo que sí me da para una Mob Trap. Bueno, voy a poner de este lado. La voy a poner en el chunk de acá. Ay, Dios. Hay un pelo en la boca, perdón. Vale. Una Mob Trap pequeñísima. Tradicional. Tradicional, digo yo, ¿no? Que sería. Creo que aquí. 1, 2, 3, sí. 1, 2, 3, aquí. Ahí, voy a subir otro bloque más. Y a esta altura sería donde se aparecieran los mobs. Que espero y aparezcan. 1, 2, 3, ok. Creo que con 2 de ancho sería suficiente. Esta después la podemos hacer más grande, obvio. Más grande y más alta. Por aquí. Y. Y será recomendable usar slabs. Un momento, no tenemos aquí la crafting table esta portátil. Crafting. No. Qué mala suerte. Usamos slabs un montón. Creo que tenía slabs, de hecho yo acabo de gastar la cobblestone. Si no mal recuerdo tenía slabs ahí. Ay. Aquí sería 2 de altura, faltaría uno más. 3. ¿No? Este de aquí. De para que aparezcan Enderman y este bloque abajo. Ahí está. Primero voy a hacer el techo. Y después la parte de abajo. Que soy lento para construir, ¿eh? No se me desesperen. Soy un poquito lento para construir. Está. Perfecto. Ahora sí. Rodeamos. Ay, ahí no. Ah, que le faltó el slap arriba, ¿no? Para que no aparezca mobs arriba de la cobblestone. ¿Qué les digo que soy lento para construir? Para que vean que no es mentira. Y de hecho tiene que salir hasta acá. Mira, mira. Las esquinas no importa, lo sé. Pero bueno, ya que está, lo ponemos. No más aquí. El último, aquí. Ahora sí. Ya puedo construir tranquilamente de arriba hacia abajo. Este no. Ahí. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hola. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ese no hace falta. Bueno, que no hace falta, dije. Para no gastar materiales de Oki. Y ya es de noche y yo sin mi Ender Pearl. Ahí está. Así puedo quitar ese. Ah, que los puedo jalar, es verdad. Vení, vení. Y listo, esto ya no hacen falta. Ahí está. Ahora dirán ustedes, pero no puedes ver dentro, Navarro. Sí se puede, sí se puede. Bien, bien, bien.
que diga, no, sí se puede ver dentro y sí podemos hacer que esté oscuro. Y me decía, vente, colocamos slabs. Y listo. Espero no tengas el bug. Ahora solamente quitamos esto, presionamos F7, confirmamos. Uy, todavía se ve. ¿Pero por qué se ve? ¿Por qué se ilumina? ¿Por la cercanía de las antorchas? No. Hay un bug aquí. Genial. Genial el bug. Mira, mira, aquí no hay la antorcha. Nah, aquí hay algo, ¿lo ven? No, sigue iluminado, ¿por qué se ilumina? Ya no hay antorcha. Ah, antorcha. Sigue iluminado, ¿por qué sigue iluminado? Ya debería estar en rojo. No puede ser. Voy a tener que cerrarlo completo. Me han engañado, ¿eh? Esto no era así antes. Esto no era así antes. A menos que... A ver. Yo recuerdo que no hace falta hacer todo esto para que quedara oscuro ahí. Pero ahora parece ser que sí. Bueno, F. Voy a tener que cerrar aquí. Vale, por fin terminé el piso. ¿Y en la mob trap hay algo? No, un White Little Hunter solamente. ¿Y Enderman? Nada. Madre mía. Por favor. Por favor. Cotorritos. ¿Qué pasa aquí? ¿Hay fiesta o qué? Toma ya. Necesito plumas. ¿Dónde está el otro oso? Ah, no lo veo, el ciego no lo ve. Muévanlas, muévanlas. Ahí se me quedan. A ver, ponemos ahí. Vamos aquí. Según yo, para que no se me vaya a otro lado. Ahora con el hacha, pero activo la hitbox porque luego le pego al aldeano. Soy buenísimo, ¿no?, para pegarle al aldeano. Acá. Pásale, pase. Uy, está en las últimas, el hombre. Está en las últimas. Eso, entrale, 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 entrale. Ahí te me quedas, ¿vale? Ahí te me quedas, no sales de ahí. Bien, ahora necesitamos hacer una librería, porque los aldeanos no venden enderpearls, ¿sí? Ya me acordé, el Enderman sí vende. El Enderman sí vende, el Enderman. El aldeano sí vende enderpearls, pero... tiene que ser el clérigo, creo, ¿no? El que usa el Brewing Stand, pero yo Brewing Stand, ¿de dónde saco? ¿De dónde yo saco un Brewing Stand? Eso no es posible. Aún. Tendría que ir al Nether, me supongo, pero ir al Nether no es sencillo. Ay, Dios mío, tan cerca la lava y no poder hacer... Vale. De este trapa son 3000 bloques. Así que falta bastante por picar ahí. Madre mía. Más creeper y más creepers y un custom parece. Oh, ¿qué es eso? Fantasma. Hay un fantasma ahí. ¿De qué es esto? Ah, de Leidolon. Uy, por poquito me revienta en la cara. Vale, vamos, Enderman, aparece. Ah, aparece, por favor. Ya hay un poquito más de pasto, vamos a ver. Uy. Vamos, necesito la Gem Fever.
Ahí salieron las gems, con eso puedo hacer hilo. Obviamente tengo que plantarla. ¡Hola! ¡Una enderpearl! ¿Me traes una enderpearl a vender? ¿Sí? No, me traes enderpearl a vender. ¿Por qué no me traes enderpearl a vender? Yo quiero enderpearl. ¿Sabes qué? La ventaja es que ya tengo dos cuerdas. Conseguí cuerdas. ¿Y qué podemos hacer con la cuerda? Pues lo de la mob trap, creo. Vamos a ver, diamantes los traigo encima. Estos dos. La mob trap, a ver, mob farm se llama. Mob farm. Aquí ocupamos, aquí eran los libros. Y en el siguiente ocupo dos anteriores. Ok, mira, mira nada más. Quiero probar esta cosa, espero que no se me desgaste o no se rompa. ¿Era así y así? No. ¿Así? Vale. Quiero probar esto del lazo. Dejamos esto. Esto ya no hay espacio. Esto, pues esta no me sirve. A ver, el lazo. Right click on the mob. ¿Y se rompe? Se desgasta. Vale, pero al menos ya puedo mover mobs fácilmente, chicos. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Se va decantando, pero no hay pecs. La cosa es alejar a los mobs de aquí. Otro creeper. Bueno, bueno. Por favor, un Enderman. O lo, no lo dejé de 3 de altura. 1, 2, 3. Sí, son 3 bloques. Mal plan, ¿eh? Mal plan. Y después de un buen rato, chicos, aparece un Enderman. Estuve esperando un buen. Espero y no se vaya. Espero y me dé una Enderpearl. Porque sí fue bastante la espera como para que no me suelte una Enderpearl. Vamos, Enderpearl. No me dio Enderpearl. Madre mía. Madre mía. A seguir esperando. No puede ser posible. Además, no vendrá aquí en las misiones. Mira, aquí me pide Fearsick, Nihilo Generator, Mana Lens, Dabakin. Esa es del Botania, pero necesito hacer las runas y para eso necesitamos empezar a producir maná. Buah. ¿Saben qué? Voy a empezar con esto, a producir esto de acá. Capaz y a lo mejor se desbloquea. Uy, diamantito. Capaz si se desbloquea algo, no sé. Y es que no me estoy enfocando en las misiones, si se fijan. No he hecho misiones. Entonces, a ver, me pide que haga herramientas de piedra. Me pide un pico, una pala y una espada, creo, ¿no? Esto así, esto acá y espada. Y el otro era la pala, ¿no? Ahí está. Ahora pues me pide esto, pero ya está hecho porque ya lo traigo encima. Me da recompensa de hierro, uno de hierro, uno de hierro. Por este lado tenemos... Vale. Ojo. Al piojo con la recompensa. A ver. Chief. Genera luz de cada 30 segundos. ¡Ah! ¡Aquí van los lazos! ¡Para eso es el lazo! ¡Madre mía! ¡Uy! Los phantom. Que no hemos dormido, ¿eh? No hemos dormido bastante tiempo. ¿Dónde dejé yo la cama? Aquí está la cama. ¡Ahora! No me vas a dormir. No, déjame dormir, déjame dormir. ¡Ah! ¡Los zombies! Nos alejamos, nos alejamos. No, espérate, pero hay mobs allá. Capaz si hay un Enderman. Y sí que solamente es cuestión de atrapar al Enderman. Enderman. No hay Enderman. Vale, lo que sirve es que ya empiezan a aparecer más mobs. Eso sí. A ver, ese es el chunk central. Vamos a poner esto por acá. ¡Suf! Bueno, aquí. Ponemos esto aquí. Quiero ver esta. Insera lazo to activate. Vale. Uy, ¿qué pasó con mi garganta? No lo sé. Uy, se me va la voz.
Vale, entonces necesito capturar un Enderman. Mira, lo debía haber capturado y no haberlo matado. Bueno, de los errores se aprende, chicos, así que ya saben. No maten, capturen. Dios mío. A mí me tiene que pasar esto. ¿Es que? Yo supongo que voy a tener que ponerle debajo algún hopper o algo. Y los lazos, pues baratos no son porque ocupan diamante. Y diamante no tengo. Me quedan solamente dos como para hacer otro lazo. Madre mía. ¿Qué más hay en las misiones? Mata 20 esqueletos y me da la semilla de esqueleto. Pero ¿por qué no? Porque... Vale. Chicos, las quests no las dejen de lado como yo lo estuve haciendo, ¿eh? Las quests no las dejen de lado. O sea, hay algunas que sí de plano, o sea, no te dan mucho, no te dan nada. Pero hay otras que sí. Hay otras que sí. Y en la etapa del Astral, aquí me está pidiendo 30 Rock Crystal para darme la Rock Crystal Seed. Acá me pide 128 de Aquamarina para darme la semilla. Acá 64 de Marvel y me das 32 de Marvel, 32 de Aquamarina y me da primer Liquid Starlight Bucket. Oh, madre mía, por favor. Este me pide el Rock Collector, pero primero necesito hacer lo de los Marvel. Necesito ese, y yo ya lo puse, y no sé si lo puedo quitar de ahí. Momento. Ya tengo el Marble. Ahí está. Por acá tengo el Star Metal. Pero no sé si hay algo que me dé como tipo fortuna. Yo según sí, la necesito ver cuál es. Lucky. Dice, esto no es fortuna. Vale, me has engañado. Lucky 2, esto no es fortuna. Chipping Brittle. Critical Brittle. Chaotic. Eroded. Increase Harvest Speed, ¿no? Terminus. Create places and place stone blocks when used. Ok. No. Brittle, no. Aquatic, Brittle. Imperial 3. Incrementa el drop cuanto mineas. Este es el Imperial, chicos. Necesitamos el Imperial. El problema es de que esto recibe más daño. Aquí tengo maleable 3. Pero no sé qué fue lo que me dio en maleable 3. El hierro. El hierro da maleable 3. Vale, entonces uno de estos, dos de estos. Ay, se me olvidó el... ¿Esto? Este no. Este. Y esto tiene... Maleable 1 e Imperial 3, ojito, le quitamos ahí el Brittle. Ahí le acabamos de quitar el Brittle. Y tenemos Imperial 3, que se supone que es como fortuna. No sé si será fortuna 3, pero podemos probar. Entonces, aquí ya tenemos Maleable e Imperial. Le podemos meter Magnetic directamente con el stick de este. Sí. Ahí está, con este lo hacemos Magnetic, Maleable e Imperial. No sé si se le puede meter más Imperial, sería bueno. Pero vamos a probar así. Vamos a dejar esto por acá, las herramientas estas, pues capaz las ocupo después. La pala, quién sabe. Vale, vamos a probar con esto, vamos a picar el Star Metal. Mira, y se completa la quest también. Block of Star Metal, ojito. Esto, y aquí me pide 32 de Aquamarine. Acá me pide uno de lava, ¿lo ven? Me piden uno de lava y ahí es donde me dicen cómo hacerlo. Vamos a dejar esto. Madre mía, debí haber empezado por aquí, chicos. A ver. Probamos el pico. Ay, que tiene toque de seda. ¿What? Ah, no me digas que esto lo tengo que quemar. Ay, ese es el Star Meta, el cabezón. Este no es. Esto no es, es este. Vale, pequeño error. Error de cálculo. A todo el mundo le pasa. Este es el Star Metal. El que yo necesito es este, el Aquamarine Shale. Voy a dejar uno. Luego les contaré por qué. Vamos a ver. Fortuna. Y me da 3. 9. Ahí sí funciona, 11. 12. Vale, no siempre, pero funciona. Vamos. Y faltó. Uy, nos piden 32, ¿no? Nos faltó.
Vale. Ya siento como que avanzo. Sí. Vale, chicos, ya tenemos mobs. Creo que hay un Enderman. Sí, hay un Enderman. Perfecto. Capturamos al Enderman. Ahora es momento de ver cómo funciona la mob trap. O la mob farm, perdón, la mob farm. Vale, ahí voy a empezar a producir. La pregunta es que no sé cómo. Si tengo que ponerle algo debajo. ¿Se imaginan que me dé una enderpearl de una? O no sé si lo vaya a soltar o lo vaya a tirar o algo. O no vaya a generar nada si llega ahí y no tiene nada donde guardarlo. A ver. Ok, creo que sí ocupa tener donde meter las cosas. Pero no sé si solamente un contenedor debajo. A ver, vamos a hacer esto rápido aquí. Un cofre. Madera. Uno, dos. ¿Qué tiene esto? Flexible, también tiene flexible. A ver. Capaz se ocupa el hopper. Voy a poner este debajo. Vale, es que no sé cómo funcionan estas cosas. A ver. Mob farm. Solamente dice que genera loot cada 30 segundos. Y la durabilidad del lazo se va perdiendo 1 con 50% de probabilidad y 2 con 50%. ¡Uy! La Ender Pearl, chicos. Vale, solamente ocupa un cofre debajo y genera loot. Nice, tenemos la Ender Pearl. ¿Saben qué es lo malo? Que estoy buscando esto, que se genere más ahí. Y voy a tener que utilizar este. Si no me da. Y es que yo recuerdo que había una forma de generarlo esto. Vale, lo puedo generar, pero hasta que no tenga esto. Y con Light Starlight. Ahí vi una forma de hacerlo. En fin, si no me da los cuatro. Uy. Uy, qué suerte, chaval. Qué suerte, chaval. Nice, acaba de darme el primer Starlight Bucket. Uf, uf, uf. A eso le llamo yo suerte. Dice, linkea tu cristal a una crafting table usando la linking tool. Pero ya lo hice. Jiji. Jiji. Pues ponemos otra, ¿no? Para que se haga la quest. Sí, ponemos otra. Vaya, vaya, habíamos empezado mal este episodio, pero ahora está dando resultados. Qué bien. A ver, puedo hacer esto aquí y con la linking tool la linkeo. Y listo, se convierte. Supongo que Link your crystal to crafting wishing la linking tool, pero ya lo hice. La tengo que recoger. Pues no. Ok, y si le hago así, un Linked Collector. Ahora, oye, voy a tener que poner la mesa para deslinkearla, ¿no? Un Linked a Links. ¿Ahí se deslinkea? No. Oye, deslinkea. ¿Se trabó esto? No. No importa. Antes de que se nos vaya la noche. Antes de que se vaya la noche, vamos a hacernos el wand este. Como, no recuerdo el nombre. Este de aquí, Resonating Wand. Me faltarían dos marble. Marble. Ahí está. Hacemos el Resonating Wand. Listo. Le damos a este aquí y empieza a craftear. ¡Qué becho, qué becho! Ahí tenemos el Lightwell. Nice. Ahora bien, el Lightwell, lo que le tenemos que hacer, voy a poner por aquí por un costado. Esto en teoría. Ahí se debe. Ahí está. Ya lo voy a recoger. La quitamos de aquí y listo. Bien, al Lightwell lo que le vamos a meter es el bloque de Magma Block. ¿Vale?
Le metemos el bloque. Y esto empieza a quitarle su lava. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa es la manera en que podemos hacer nuestro primer paquete de lava. Acá no lo dice, pero así es como se puede conseguir. Acá me pide 128 de aquamarina y todavía nos hace falta, pero bueno, ahí vamos, poco a poco. Esto de link your crystal to a crafting table using leaking tool, ya lo hice, pero... creo que tendré que hacer otro, ¿no? Supongo. Acá me pide 30 rock crystal y no sé si ya los tengo, creo que no, ¿verdad? Sí, ya los tengo, pero necesito vaciar el inventario. Pues vaciamos el inventario, para ver. A ver. Cofre. A ver, dejamos todo. Casi. Dejamos más cosas aquí. Ahí está, 30 rock crystal. Perfecto, completado. Y nos da la semilla de rock crystal. Mira nada más. Mira nada más. Mira nada más. Lástima que es tier 5. Esta para plantarla necesito plantarla en su premium. Ese es el único detalle. Así que vamos a necesitar ya una mob trap. Que ya hay más mobs, de hecho. Y acá. 5 Ender Pearls. Ojito que se va gastando. Igual supongo que al lazo le podemos meter algo para que dure un poquito más. Vale, todo va fluyendo, chicos. Todo va fluyendo. Ahora sí. Ah, oh, ¿por qué? ¿Por qué? Deja de saltar. Madre mía, qué suerte con el Enderman. Bueno, chicos, pues ahí está. Esa era la tirada del episodio. Conseguir la Ender Pearl, conseguir lava. Creo que esto no puedo ver lo que tiene dentro. No me dice. A ver, bucket. Ahí está. Vale, que ya tenemos un bucket de lava. Ojito, ¿eh? Eso supongo que lo puedo mover a tanque, tal vez. A ver, pipe. Sí, lo podemos mover con el Create o con las pipes del... uy, esas. Estas. Necesitamos steel aquí. Con estos son de copper. Vale. También estos son item pipe. B-jar. Put a B-cage containment the B you want display inside. Ah, no, eso es otra cosa. Vale. Esto no sé si funcione. Ah, un momento. Que aquí... uy, aquí no hay enderido. No. Si le pongo fluid. Fluid. Bueno. No. Vas a tener que quitar la tubería del... de eso. En fin, ya está ahí. Ya tenemos lava. Ya tenemos agua. Y eso significa que... ya tenemos cobblestone. Ya no tenemos que estar aquí con el clic derecho. Ya tenemos cobblestone, así que eso va a ser más sencillo todo. Eso me parece súper perfecto, chicos. Pues nada, ya tenemos ahí nuestra granjita de enderpearls. Ya tenemos nuestra generación de lava pasiva. Esto es muy pasivo en realidad. Así que GG. Eso ha sido un GG. Vale, chicos, nos veremos en el siguiente episodio. Se me cuidan mucho. Nos vemos. Chau, chau. Recuerden dejar su like, compartir con sus amigos. Y si tienen algún consejo para darme, es bien recibido, ¿eh? Todos los consejos son bien recibidos. No olvides dejar tu comentario si te gusta la serie, si quieres dejarme algún consejo, si quieres recomendarme algo, etcétera, etcétera, etcétera. Los veo en el siguiente. Bye, bye.